Vigésimo primer día. La urgencia de los tiempos había obligado a los cátaros a exponerse públicamente, acto que causaría más tarde o más temprano el inevitable ataque de la Iglesia Católica, los benedictinos, cluniacenses y cistercienses. Comenzaron bien pronto a elevar sus protestas. Ya en 1119, aquel año, cuando los nueve golem se instalan en el Templo de Salomón, el Papa Calixto II fulmina la excomunión contra los herejes de Tolosa. Pero tales medidas no surtían efecto. Efecto alguno. En 1147, el abad de Claraval, San Bernardo, jefe golem de la conspiración templaria, recorre el Languedoc recibiendo en todos lados muestras de hostilidad por parte del pueblo y de la nobleza señorial. Desde entonces, será el Cister quien se encargará de avivar los odios y formar un nuevo pueblo perseo para destruir al dragón occitano. Pero los cátaros, lejos de amilanarse por esas amenazas, convocan en 1167 un concilio general en San Félix de Caraman. Allí resuelven repartir el país, del mismo modo que la Iglesia Católica, en obispados y parroquias. La Iglesia cátara, entonces, se organizaba en base a obispos, presbíteros, diáconos, hermanos mayores, hermanos menores, etc. Y daba argumentos superficiales a los que sustentaban la acusación de herejía. Pero, desde el punto de vista interno, solo existían dos grupos, los creyentes y los elegidos. Los creyentes constituían la masa de quienes simpatizaban con el catarismo o profesaban su fe, mas sin alcanzar la iniciación del Espíritu Santo que caracterizaba a los elegidos. Estos últimos, en cambio, habían sido purificados por el Espíritu Santo, y por eso los creyentes los llamaban puros, o sea, cátaros. Habrá que aclarar que la iniciación al misterio cátaro, siendo un acto social, como toda iniciación, se diferenciaba de las iniciaciones a los misterios antiguos, en que la forma ritual estaba reducida al mínimo. En efecto, los cátaros, los hombres puros o iniciados, tenían el poder de comunicar al Espíritu Santo a los creyentes por medio de la imposición de manos, con lo cual este podría convertirse también en un cátaro. Para que tal milagro ocurriera, se necesitaba disponer de una cámara hiperbórea en la que el creyente se situaba y recibía el consolamentum de manos del hombre puro. Mas la cámara hiperbórea no era ninguna construcción material como los templarios de los golem, sino un concepto de sabiduría hiperbórea de los atlantes blancos, cuya realización constituía un secreto celosamente guardado por los cátaros. Para su aclaración, doctor Sinagel, le diré que consistía en los mismos principios que ya expliqué en el tercer día como fundamentos del modo de vida estratégico, es decir, el principio de la ocupación, el principio del cerco y el principio de la muralla estratégica. En el concepto de la cámara hiperbórea intervienen los tres principios mencionados, y su realización podía efectuarse en cualquier sitio. Aunque, repito, la técnica lítica que solamente requería la distribución espacial de unas pocas piedras sin tallar era secreta, así que solo unas piedras y sus manos, los cátaros iniciaban a los creyentes en el misterio del Espíritu increado, y como verdadero representante del pacto de sangre, oponían de este modo la sabiduría al culto, la muralla estratégica al templo. Pero si la forma ritual era mínima,
El proceso espiritual consecuente alcanzaba la máxima intensidad durante la iniciación cátara. El creyente era consolado interiormente, es decir, era sostenido por el Espíritu y se convertía en elegido. Más, ¿elegido por quién? Por sí mismo. Porque los iniciados cátaros son los autoconvocados para liberar su espíritu, los que se han elegido a sí mismo para alcanzar el origen y existir. El creyente, pues, no sería elegido por los cátaros, ni su transmutación dependería solo del consolamentum, sino que su propio espíritu se elegía y se investía a sí mismo de pureza, al sustituirse estratégicamente bajo la influencia carismática de los hombres puros. La iglesia cátara carecía de rituales, de templos y de sacramentos. Los cátaros solo se permitían la predicación, la exposición del Evangelio de Cristo Lucibel a todo hombre creyente, y resultaba que la infatigable prédica extendía el catarismo día a día, como una epidemia, por el país de Languedoc, causando la consiguiente alarma de la Iglesia Católica, que veía sus templos vacíos y sus sacerdotes despreciados y agraviados. Los hombres puros atribuían el éxito a la proximidad del momento histórico en que aparecería el Graal. Mas lo que en principio fue convicción, un día cuando el catarismo se hallaba en el cenit de la adhesión popular, se tornó efectiva realidad. Hacia finales del siglo XII, muchísimos hombres puros aseguraban haber visto físicamente al Graal y recibido su poder transmutador. En el condado de Foix, en plena región pirenaica, se encontraba el señor de Perela, que comprendía, aparte de castillos, aldeas y campos de cultivos, un pico montañoso muy abrupto en cuya cima existía una antigua fortaleza en ruinas. El nombre de aquel lugar era Monsegur, y su señor, así como toda su familia y sus súbditos, se contaba entre los creyentes de la iglesia cátara. En el año de 1202, los hombres puros solicitaron a Ramón de Perela que hiciese construir en Monsegur un extraño edificio de piedra de forma pentagonal asimétrica, impropia para la defensa, inadecuada para habitar, estéticamente chocante. La obra estaba concebida, sin embargo, de acuerdo a la más alta estrategia hiperbórea, su función no tenía nada que ver con la defensa, la vivienda o la belleza, sino con el Graal, con la manifestación física del Graal. Monsegur sería un área de referencia desde la cual los iniciados podrían localizar el Graal, e inclusive aproximarse físicamente a él. Su función no consistía, pues, en servir de depósitos para guardar el Graal, porque el Graal no puede estar dentro ni fuera de nada, como el Espíritu, eterno e infinito. La realidad del Graal está más allá del origen, pero localizar el origen significa la liberación del Espíritu encadenado a la materia. Y para facilitar esa localización, es que el Graal se aproxima a los hombres dormidos. Y Monsegur iba a ser, entonces, la muralla estratégica, desde donde se vería el Graal. Se hallaría la orientación hacia el origen, se reencontraría el espíritu a sí mismo y se escucharía nuevamente la voz de la sangre pura. Y el Graal hablaría y revelaría a la raza blanca la identidad del rey de la sangre pura, del emperador universal. En síntesis, doctor, desde Monsegur, el Graal, como piedra, podría ser hallado y tomado por los hombres puros. Pero, mientras ellos permaneciesen en la muralla estratégica, el Graal no estaría adentro,
sino afuera de Monsegur, pues así lo exige la técnica del área referencial. En cambio, una vez tomado afuera, podría ser transportado, si se lo desease, a cualquier otro sitio, pues la referencia se conservaría mientras existiesen el área referencial cercada y los iniciados que la operan. Naturalmente, el Graal puede ser localizado siempre desde cualquier lugar que constituya una plaza liberada en el espacio del enemigo, un área ocupada a las potencias de la materia, según las técnicas de la sabiduría hiperbórea de los atlantes blancos, un sitio donde no actúe la ilusión del gran engaño. Sí, doctor, desde un área estratégica semejante, en todo lugar, los iniciados hiperbóreos, sean guerreros sabios, hombres de piedra u hombres puros, siempre que lo deseen podrán hallar el Graal de Cristo Lucifer. Mas no hará falta insistir en ello. Las murallas estratégicas construidas entonces no serán ni parecidas a la de Monsegur, puesto que la distribución inconstante de la materia en el espacio universal obliga a variar puntualmente la forma estratégica empleada. Como escribí hace 2 días, cuando Inocencio III toma el control del Vaticano en el año 1198, los planes de la Fraternidad Blanca estaban a punto de concretarse, y en esos planes figuraba como cuestión pendiente a la que debía darse pronta solución: el cumplimiento de la sentencia de exterminio que pasaba sobre los cátaros. En principio, Inocencio III envía legados especiales a recorrer el país de Ose, mientras inicia una maniobra destinada a someter al rey de Aragón, Pedro II, el vasaje de San Pedro, cosa que consigue en 1204. En aquel año, Pedro II era coronado en Roma por el Papa, quien le entrega las insignias reales: manto, colobio, cetro, globo, corona y mitra. Acto seguido, le exige juramento de fidelidad y obediencia al pontífice, de defensa de la fe católica, de protección de los derechos eclesiásticos y en todas sus tierras y señoríos, y de combatir a muerte la herejía. A todo accede Pedro II, que no sospecha su triste fin a mano de los cistercienses, y luego de recibir la espada de caballero de mano de Inocencio III, cede su reino a San Pedro, al Papa y a sus sucesores. A todo esto, los legados habían ya alertado a los obispos leales, a los Golem, y efectuado un prolijo censo de los prelados autóctonos, que no aprobarían jamás la destrucción de la civilización de Ose, y que tendrían que ser expurgados de la iglesia. En 1202, los Golem consideran que las condiciones están dadas para ejecutar sus planes, y deciden tender una trampa mortal al conde de Toulouse, Raimundo VI. El mecanismo de esa trampa apunta a brindar una justificación para la inminente destrucción de la civilización de Ose y el exterminio cátaro. Y el artificio ideado para engañar a la presa es una víctima propiciatoria: un monje cisterciense de la abadía de Pontfroid, llamado Pedro de Castelnau. Aquel siniestro personaje fue preparado muy bien para la función que tendría que desempeñar, sin saberlo, por supuesto, pues descollaba en materiales tales como la crueldad, el fanatismo, el odio a la herejía, etc. Y para potenciar su acción imprudente e intolerante, se lo dotó de poderes especiales que lo ponían por arriba de cualquier autoridad eclesiástica, salvo el Papa, y se le ordenó inquirir
sobre la fe de los occitanos. En solo 6 años, Pedro de Castelnau consiguió granjearse el odio de todo un país. En 1208, luego de sostener una disputa con Raimundo VI, a causa de la represión violenta que reclamaba contra la herejía cátara, Pedro de Castelnau es asesinado por los propios Golem, y la responsabilidad del crimen echa recaer sobre el conde de Toulouse. La trampa se había cerrado. La respuesta de Inocencio III al asesinato de su legado sería la proclamación de una santa cruzada contra los herejes occitanos. Lógicamente, el llamamiento de esa cruzada fue encargado a la congregación del Cister, heredero de la región que los romanos denominaban Galia Narbonense y Carlomagno, Galia Gótica. El Languedoc constituía un enorme país de 40.000 kilómetros cuadrados que confinaba con el reino de Francia, en el este, con la orilla del Ródano, y en el norte, con el Forez, la Auvernia, el Roerne y el Querce. En el siglo XIII, aquel país estaba de hecho y derecho abajo la soberanía del rey de Aragón. Entre los señoríos más importantes se contaban el Ducado de Narbona, los condados de Toulouse, Foix y Berne, y los vizcondados de Carcasona, Versiers, Rodas, Lussac, Albi, Nimes, etc. Además de estos vasallos, Pedro II había heredado los estados de Cataluña y los condados de Rosellón y Pallars, y poseía derechos sobre el condado de Provenza. Mas no todo terminaba allí. Pedro II, cuya hermana era esposa del emperador Federico II, Hohenstaufen, había casado 2 hijas con los condes de Toulouse, Raimundo VI y Raimundo VII, padre e hijo, y le correspondían por su propio casamiento con María de Montpellier derecho sobre aquel condado de Languedoc. El compromiso del rey de Aragón con el país de Ose no podía ser pues mayor. Los cistercienses llamaron a la cruzada en toda Europa luego de la muerte de Pedro de Castelnau. Vale decir, desde 1208, en julio de 1209, el ejército más numeroso que jamás se viera en esas tierras cruzaba el Ródano y marchaba hacia el país de Ose. Como jefe del mismo, Inocencio III nombró a un golem que parecía surgido de la entraña misma del infierno, Arnaud Amalric, abad de Citeaux, el monasterio madre de la orden cisterciense. El ejército de Satanás, compuesto de 350.000 cruzados, pronto se encuentra poniendo sitio a la pequeña ciudad fortificada de Béziers. La sentencia de exterminio al fin será cumplida. Horas después, los defensores ceden una puerta y las tropas infernales se disponen a conquistar la plaza. Los jefes militares interrogan a Arnaud Amalric sobre el modo de distinguir a los herejes de los católicos, a lo cual el abad de Citeaux responde: ¡Matad, matad a todos, que luego Dios los distinguirá en el cielo! Nobles y plebeyos, mujeres y niños, hombres y ancianos, católicos y herejes. La totalidad de los 30.000 habitantes de Béziers son degollados o quemados en los siguientes momentos. El cuerpo de Béziers es el cordero eucarístico de la comunión de los cruzados. El sacramento de sangre y fuego que constituye el sacrificio al Dios Creador Uno, Jehová Satanás. Castigo del Dios Creador, condena de la fraternidad blanca, sanción de los atlantes morenos, expiación de sacerdotes, venganza golem, escarmiento hebreo, penitencia católica. La matanza de Béziers es arquetípica, ha sido y será
siempre que los pueblos de sangre pura intenten recobrar su herencia hiperbórea hasta la batalla final. Después de Béziers, cae Carcasona, donde son quemados 500 herejes, dispuestos los prelados autóctonos, y resulta capturado y humillado el vizconde Raimundo Roger. Pedro II llega a Carcasona para interceder por su vasallo y amigo, sin conseguir cosa alguna del legado papal. Esta impotencia de una idea del poder que había adquirido la Iglesia en aquellos siglos sobre los reyes temporales. El rey de Aragón se retira entonces y se concentra en otra cruzada que se está llevando a cabo simultáneamente, la lucha contra los musulmanes de España. Cree que participando de esa gesta su honor no se vería comprometido, como sería el caso si interviniese en la represión de sus súbditos. Sin embargo, la falta al honor ya era grande, pues los abandonaba en manos de sus peores enemigos. Mientras la cruzada Golem va exterminando a los cátaros, castillo por castillo, y procura destruir el condado de Toulouse, Pedro II se enfrenta con éxito a los muslimes en la reconquista de Valencia. Retorna al fin a Narbona, donde se reúne con los condes cátaros de Toulouse y de Foix, y con el jefe militar de la cruzada, Simón de Montfort, y los legados papales. Nuevamente, nada consigue, pero esta vez es puesta en duda su condición de católico, y amenazado con la excomunión, termina aceptando la represión indiscriminada y confirmando la rapiña efectuada por Simón. Conviene en que, si los condes de Toulouse y Foix no apostasiaban del catarismo, esos títulos les serían transferidos. Entonces, Pedro II creía que la cruzada solo perseguía el fin de la herejía y que su soberanía sobre el Languedoc no sería cuestionada. Es así que, como prueba de buena fe, arregla el casamiento de su hijo Jaime con la hija de Simón de Montfort. Pero Jaime, el futuro rey de Aragón, Jaime I, el conquistador, tiene solo 2 años. Pedro II se lo entrega a Simón para su educación, es decir, como rehén, y este se apresura a situarlo tras los muros de Carcasona. A continuación, Pedro II se une a la lucha contra los almohades, junto al rey de Castilla, Alfonso VIII, y permanece 2 años dedicado a la reconquista de España, luego de cumplir un destacado papel en la batalla de las Navas de Toulouse. Regresa a Aragón, donde le espera la triste sorpresa de que los cruzados de Cristo se han repartido sus tierras y amenazan con solicitar la protección del rey de Francia, Arnaud Almalric. El abad de Citeaux es ahora duque de Narbona y Simón de Montfort, conde de Toulouse. Finaliza en 1212, cuando Pedro II reclama a Inocencio III por la acción de conquista abierta que los cruzados están llevando a cabo en su país. El Papa trata de entretenerlo para dar tiempo a los Golem de completar la aniquilación del catarismo y la destrucción de la civilización de Ose. Pero, ante la insistencia del monarca aragonés, acaba por mostrar su verdadero juego y le excomulga. Así, Inocencio III, que en 1204 lo coronara y nombrara gonfaloniero, es decir, alférez, mayor de la Iglesia, ahora consideraba que él también era un hereje. Pero sería una ingenuidad esperar que un golem, solo interesado en cumplir con los planes satánicos de la Fraternidad Blanca, hubiese actuado de manera diferente. De pronto,
Pedro II lo comprende todo y marcha con un ejército improvisado a socorrer al conde Raimundo VI en el sitio de Toulouse. Pero ya es tarde para combatir a los poderes infernales. Quien ha vivido cerrando los ojos a la verdad, se ha vuelto débil para sostener la mirada del gran engañador. Pedro II ha reaccionado, pero sus fuerzas solo le alcanzan para morir. Es lo que hace en la batalla de Muret contra Simón de Montfort en septiembre de 1213. Muere incomprensiblemente en medio de un gran desastre estratégico, en el que resulta destruido el ejército aragonés y sepultada definitivamente la última esperanza de la Occitania cátara.